El autofocal es el conjunto de acciones que realiza la familia intra y extra domiciliarias y los trabajadores en sus centros laborales, con periodicidad sistemática cada 7 días, para lograr la destrucción de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. Se comienza por el fondo o patio, iniciando la inspección por la derecha nuestra, tratando que no quede ningún área de la vivienda sin inspeccionar. Debemos tener en cuenta todo tipo de depósitos y diferenciar cuáles son destruibles o no, ya que la destrucción es una acción antivectorial definitiva que cuando se ejecuta elimina un foco potencial para siempre. Objetivo que no logra ningún insecticida o producto químico por muy bueno que sea. Los tanques de agua bajos son los depósitos donde con mayor frecuencia se encuentran focos de Aedes aegypti, por lo que su revisión debe ser minuciosa. Posteriormente, procederemos a realizar el cepillado de los bordes del tanque. Siempre se hará de arriba hacia abajo para que los huevos caigan en el agua. Recuerde, cuando lavamos el tanque, nunca debemos botar el abate. Este tiene una efectividad de hasta 3 meses. Los tanques o depósitos de almacenamiento de agua permanecerán tapados herméticamente, por lo que debemos conseguir una tapa, nylon, madera o cartón. Tenemos que evitar que los mosquitos depositen sus huevos ahí. A los bebederos de animales domésticos les cambiaremos el agua y los cepillaremos en días alternos. En el patio también revisaremos y taparemos con tierra las oquedades de los árboles y las axilas de las hojas de las plantas de plátano o similares. Las botellas que encontremos a la intemperie se revisarán una a una. Si contienen agua, se verterán en la tierra y las colocaremos boca abajo y bajo techo. Las gomas o neumáticos de auto, camión o bicicleta son muy atractivos para la reproducción de cualquier especie de mosquito. Si no se puede destruir, se le saca el agua y se le traslada bajo techo o se entierra. Los depósitos artificiales inservibles que aparecen regados o dispersos por el patio se van revisando y agrupándolos en un lugar visible. Al terminar el recorrido, se destruye uno a uno. Se inspeccionará además la azotea de la vivienda, aunque no existan tanques de agua elevados en la misma, ya que al llover se pueden acumular pequeñas cantidades de agua. Concluida la inspección a esta parte de la vivienda, pasaremos al interior, comenzando también por nuestra derecha. Si la vivienda tiene varias plantas o pisos, estos se inspeccionarán progresivamente según se termine la inspección del anterior. Debemos revisar debajo de la meseta de la cocina. Los depósitos que usualmente hay en el baño, incluido el tanque del inodoro. También se revisará la gaveta del refrigerador, el desagüe del aire acondicionado, los floreros y vasos espirituales. Conserve el abate aplicado a los depósitos, o en su defecto, aplicar Bactibec en gotas, preguntándole a su operario cuál es la cantidad a utilizar. Al mosquito, no lo dejes volar.